El ciclo vital de los gusanos de seda comienza con la salida del huevo en primavera. Estos pequeños animales realmente no son gusanos, sino orugas, larvas de mariposa, es decir, insectos. Este recién nacido apenas tiene un milímetro de longitud y se guía por el olfato para encontrar la comida, hojas de morera. Desde hace 5.000 años se crían en cautividad por su capacidad de producir seda, una fibra que tradicionalmente se ha empleado para confeccionar prendas de lujo e incluso para caídas. Durante el mes o mes y medio que Bombyx mori vive en estado larvario, su vida consiste en comer, comer y comer. Prácticamente no hace otra cosa. Y el resultado salta a la vista. Día a día multiplica su tamaño hasta alcanzar unos 8 o 10 centímetros. Como todos los insectos, los gusanos de seda tienen un esqueleto externo que no crece, por lo que cada cierto tiempo deben mudar. El gusano se queda inmóvil durante largas horas, con la cola adherida a la superficie de una hoja o de un tallo. Cuando llega el momento, sale de su anterior traje, empezando por la cabeza. Un cuarto de hora después, no quedará más que una pielecita, como si fuera un pijama usado. Tras cuatro mudas como esta, el gusano estará listo para llevar a cabo su metamorfosis. Cada oruga se envuelve en un capullo tejido con un solo hilo de más de 1.000 metros de longitud. Las glándulas de la boca segregan la seda en forma líquida que se endurece en contacto con el aire. Al cabo de un mes, la mariposa saldrá perforándolo. Las hembras son menos activas y tienen el abdomen muy abultado. Por su parte, los machos son de un tamaño algo menor y tienen unas antenas plumosas más desarrolladas. Con ellas captan las feromonas de las hembras a grandes distancias y las buscan activamente. Tras miles de años de evolución en cautividad, las mariposas de la seda han perdido su capacidad de volar. Probablemente, al abrir las cajas, muchas escaparían, y los propios sericultores seleccionarían las que no volaban para conservarlas. Esta característica se fue heredando hasta dar las mariposas que conocemos hoy. Otra diferencia entre machos y hembras es la longevidad. El esfuerzo que hace la hembra durante la puesta de varios centenares de huevos la llevará a la muerte en 3 días, mientras que los machos pueden vivir más de una semana. Ninguno de los dos sexos se alimenta, tal vez por ese motivo su vida de adulto sea tan corta. Los huevos recién puestos son de un color muy clarito que se oscurece a los pocos días hasta alcanzar un gris oscuro definitivo. El desarrollo del embrión durará todo el invierno hasta que con el calor de la primavera el ciclo vuelva a empezar.